Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición íntima de El Boletín Sangriento. Número 17, me parece. Creo que estamos en la 17 ya. Sí. En esta ocasión estamos nomás Livia y yo. Adrián se rehusó. Tuvimos unas palabras fuera de cámara. Él dijo que siempre no, que gracias por todo. Yo dije, pues, bye. Que el mundo no lo merecía. Exacto, el mundo no lo merecía. Se aventó de un edificio. No, es cierto. El señor, lo hablábamos antes de grabar. De los tres, Adrián es el más ocupado de todos. Tiene sus megajuntas con gente importante, con actores del cine mexicano. Entonces nosotros, pues, no somos dignos de participar. Así que, pues, está muy ocupado. Entonces, él nos va a alcanzar en la segunda mitad del show cuando hablemos de Prince of Darkness, que de hecho fue la movie que él recomendó, la película de John Carpenter. Entonces, él nos va a alcanzar para la segunda mitad, para que, si él, yo sé que la mayoría de ustedes ven este show por él, entonces, pues, no crean que no va a estar, sí va a estar, o tal vez pongo una foto, un títere de Ángel o algo, digo, de Adrián, pero sí. De tener un títere ya lo tendrías a un lado tuyo, entonces no, no se preocupen, chicos, sí va a estar Adrián aquí. Antes tenía un títere de un castor, como en la película de Mel Gibson, pero no sé dónde quedó. Eso estaría bueno ponerlo ahí. Ok. Te voy a preguntar, ¿por qué conseguiste ese títere? Pues, nomás, pues, me lo encontré y me gustó. Pero okay. Bueno. Hablemos de terror. Como saben, siempre la primera mitad del show. Bueno, mi cojos de hoy es Livia Aro. No la presenté apropiadamente. Estaba como tan clavado en el odio que le tengo a Adrián que se me olvidó presentarte, pero Livia. No, no es su culpa ser de nosotros, usted es la persona más ocupada, o sea, honestamente, pobrecito, tiene mucho trabajo ahorita, qué bueno, claro. Pero pobrecito. Digo, ¿cómo puedes preferir trabajar, ganar dinero de verdad, que hacer un show con dos personas que disfrutamos del cine de terror? En una balanza, yo, podcast primero y compromisos, hambre trabajo. Después. Exacto. Que coma aire, que coma amor. De los tres es el único que tiene una relación seria. Entonces, ¿que no el amor alimenta todo? Entonces debería vivir de eso. No sé, creo que es un adulto responsable y precisamente una relación, claro, adulta, pues el dinero y la responsabilidad importan. Entonces, creo que es por eso que seguimos solteros. Claro, probablemente. Pero bueno, esta no es la hora de airear nuestras desventuras amorosas, sino vamos a hablar de otro tipo de desventuras, terror, y vamos a recomendar las cosas. A mí me fascina estar soltera, amo a mi gato. Hay muchos, ¿no viste un comercial que nos sacaron de Netflix? De Sexy Beasts. Así se llama el show, creo Sexy Beasts, como bestias sexy. Es como estos shows de conocer a la pareja ideal, pero ya es que siempre tienen como un gimmick, ¿no? De que traen como, o se disfrazan de algo, o no sé, siempre hay como un, aquí suponen que todos traen maquillaje de animales, o como de bestias, en el comercial sale como un gato, un delfín, yo digo que se ha hecho como para furries, porque, pues, ¿quién va a pensar que eso es atractivo? Entonces la cura es que hacen como citas a ciegas, pero todos están disfrazados, parece más de terror, parece un video de David Lynch más que un programa de Netflix, porque, pues, la cura es que vas a una cita a ciegas, y lo que te hace que no te vean cómo eres, pues es el disfraz de animal. Vas disfrazado de un animal y pues ahí tú compruebas si te enamoras de la persona por su personalidad o porque trae una máscara de un lobo o de un gato o no sé qué es. Entonces está bastante perturbador porque pues van a cenar y toda la gente está normal alrededor, pero ellos están vestidos como animales. El más perturbador es un delfín porque es una mona que tiene como una cabeza de delfín así nomás. Pero se ve como super creepy. Digo, no te lo puedo mostrar aquí, pero busca Sexy Beasts Netflix y sí, te vas a tener pesadillas por varios días de lo incómodo que está el visual ese. Voy a buscarlo, gracias por eso. Pues sí me hizo como bien incómodo, pero aparte siempre me ha dado cosa a la gente. Ah, todo eso salió porque decías lo de tu gato y siempre me ha dado como cosa a la gente que sexualiza a los animales. Y sobre, o sea, como los furries o la gente que, o los animes luego que tienen criaturas medio extrañas, que son como entre combinación animal, sexy, atractivo, no sé, me da miedo.
la zoofilia. Sí, está raro. O la gente que le entra bien duro al hentai. Es como que no, yo no entiendo, o sea. Ajá, bueno, lo entiendo desde la medida No. de que cuando, si son humanos, digo, ok, bueno, es una caricatura erótica animada, pero cuando llega a los extremos de meter tentáculos, pulpos, como ya cosas así, digo, ok. Ajá, Sí. eso es lo que me saca de onda. O sea, para mí, lo único chido en un pulpo es comerlo. Ah, O no, pues sea, es que sí, nada la más. sensación, pero sí. No, es comerlo, o sea, en Sí, taquitos, o un sea, cóctel en caldo de mariscos, o sea, pulpo, claro. ajá. Ándale, caldito. Pero ya así como que diga, uy, qué rico, como algo erótico, es como que no. No, o sea, no. Creo que soy muy mojigata, a lo mejor es problema mío, Y es porque pero alguien no, tuvo que no entiendo intentarlo eso. para darse cuenta de, se sentirá interesante un pulpo y pues yo pienso la lógica, resbaloso, con ¿cómo se llaman esos? Como los ten no tentáculos, sino los ventri Bueno, ay, las no sé, cositas de tiene, pega, pega. ajá, como esas cosas que se pegan, como chupones, tiene un nombre científico. Ajá. Sí, no, definitivamente alguien tuvo que estar muy, muy mal para haber probado, porque sí tuvieron que probarlo, Sí, o se tuvieron que. mínimo fantasear con eso, sí, totalmente. Entonces, pues bueno, todavía nos hicimos enemigos, no más Adrián, también a la gente que es fan del anime y del hentai. Entonces, pues, lo siento. No, o sea, no decimos que esté mal, solo decimos que no lo entendemos. Ajá, yo no lo entiendo, pues, tío, pero cuando son nomás como entre humanos, animados, digo, pues es como una caricatura erótica ya, ¿no? Pero cuando ya son Ajá, o sea, como tiene sentido. con alienígenas, pulpos u otras criaturas sobrenaturales. Ajá, que no sea, o sea, que sea tan interespecie, o sea, sí, sí está raro. A lo mejor es porque Miki y yo somos muy mojigatos, pero sí, o sea, lo interespecie como que no suena cool. O sea, no, no, no. Pues me ofende ser llamado mojigato, pero al mismo tiempo es algo que no le dirían, no, nunca, no me considero el tipo de persona que le dice que no a algo automáticamente, sin intentarlo primero. O sea, que sí que Pero la lías un pulpo. si hubiera una tercera persona, y la tercera persona sí me gusta, sí. Si fuera yo solo, no, se me haría como triste y deprimente. Por ejemplo, es que yo siempre pienso, ya nos estamos desviando, pero no importa, va a ser un programa más corto. En el escenario de Deadpool, no sé si viste la de Deadpool, ¿no? Pero cuando están, intentando todos los días, todos los días del año, están celebrando de diferentes maneras. Y hay un momento donde a Ryan Reynolds es al que le toca ser el receptor. Digo, creo que el detalle ahí no es tanto de que él se lo estén haciendo a él, sino de que está con una persona que quiere y pues se quieren, ¿no? Que es lo que hablaba hace rato de Adrián. Entonces, creo yo que si estás con alguien que quieres y confías en la persona, estás dispuesto a intentar cosas porque es más importante que estás con esa persona que por lo que vas a hacer. Entonces, yo siempre he creído que si estuviera en un escenario Deadpool, sí aceptaría porque la persona es más importante que el acto en sí mismo. Entonces, sí intentaría un pulpo, pero en confianza, ¿no? Así como yo solo ir a un restaurante de mariscos, una pescadería y me vende un pulpo y me lo llevo a mi casa todo triste mientras estoy viendo, no sé, una novela en la pantalla y o algo así, pues no. Pero bueno, hablemos. Creo que PETA nos va a cancelar este Yo show. creo que, y Adrián va a decir, porque eso pasa cuando falto, a la otra ya no. Adrián, por favor, vuelve. No, fíjate, también estoy haciendo tiempo porque él nos mencionó de que él no había visto muchas cosas. Y yo tampoco, fuera de Un lugar en silencio 2, creo que no vi nada más de terror. No sé si tú viste algo estos días. Sí, de hecho me puse acá retro y me puse a ver The Faculty. Me gusta mucho esa película, es de mis favoritas. Me puse a ver también una serie. De hecho, Adrián me la recomendó. Vi nada más un episodio, se llama Evil y está muy interesante. Es básicamente como un grupo de personas que muy objetivamente están tratando de
evaluar a personas que están poseídas. O sea, pero no lo hacen como, como los Warren, ¿no? Haters de así, ajá. No, o sea, ellos no lo hacen como, como en forma hater de, ah, no, sí, te vamos a desmentir porque eso no existe. O sea, no, ellos es como de, no, no, vamos a hacer todas las pruebas requeridas porque qué tal si sí existe, o sea, porque hay gente en el equipo que cree y no cree, ¿no? Pero es como que no, vamos a ser súper objetivos para ver si es un trastorno, si es mentira o si en efecto, pues, es posesión. Entonces, a mí se me hizo muy suave, no lo he terminado de ver, apenas lo empecé. Y también la que siempre sí terminé fue 30 monedas. Voy a hacer un video, de hecho, de 30 monedas. ¿La pusieron legal o ilegalmente? Porque esa no me la he topado. Pues yo no sé, traté de usar mi HBO, pero no me dejó. Así que le dije a mi hermano que me la pusiera. Y él me dijo que usó VPN, pero yo comienzo a creer que no lo hizo. Porque él fue el que la puso. Y es, sí, o sea, el de él está igual que ustedes en su equipo. Es como decir, ¿lo puedo tener en torrent? Lo tengo en torrent. Y entonces, se le ha grabado, no supe, sí. Yo solo... Pues entonces yo no sé, pero le voy a preguntar a mi hermano cómo lo hizo. Pero sí, y la vi y me gustó bastante. O sea, tiene toda esta cura española, o sea, de terror. O sea, se nota que es terror español, no nada más por el acento, sino también por los elementos de terror que tienen. O incluso la mitología en sí, de lo que está bien y está mal. Sí, sí. Como por ejemplo, me fascinó que usaran en como tipo ritual, conjuro o algo así, como una babita negra que está hecha de sangre de bebé, pero de bebé abortado. Entonces a mí se me hizo como que, o sea, ¿qué podría estar más estigmatizado para un país tan católico? Fíjate, como un aborto, entonces. Eso es lo que es extraño de los españoles, porque a diferencia, o sea, creo que obviamente compartimos muchas cosas conservadoras México y España, ¿no? Porque pues ellos nos invadieron y nos conquistaron malamente hace siglos. Pero Europa, o sea, como que Europa, no nomás España, creo que Francia y todos los países europeos, Inglaterra, son como una combinación de super open-minded, apertura, como en muchas áreas, pero al mismo tiempo también son países ultra conservadores, cerrados, religiosos, porque pues ellos son la fuente de toda la religión, ¿no? O sea, Inglaterra, España, la Inquisición, o sea, como que son súper cerrados. Está como que muy pero también súper abiertos, ¿no? Están súper abiertos y se atreven como a cosas que en México, en mil años. ¿Qué decías, perdón? Hace, por ejemplo, no, como sea que sí está muy... Choca. Sí. No, sí. O sea, como, ajá, eso se me, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el cine como de monjas, ¿no? Sí, cosas así, bueno, el Nansploitation, ¿no? De monjas, que retan como sus ideales y cosas así. Es esa, usualmente esas películas son, o inglesas, o italianas, o francesas, o españolas, o alemanas incluso, porque son como, ajá, países que están como muy, como cimentados en la religión, o en el, pero se despegaron por completo de eso, ¿no? Entonces se me hace como muy curada, pues que eso no lo vemos acá en Latinoamérica. Acá creo que todavía predomina mucho, pues los, como hablábamos ahorita, nos dan miedo los pulpos, ¿no? Como la cerrazón y... Bueno, es que quién sabe, porque los japoneses también son así, siento que es un país como muy conservador, pero las cosas más bizarras y más extremas vienen de Japón también, ¿no? Entonces, a lo mejor eso pasa en todas partes, ¿no? Ah, o sea, cada país tiene como que sus respectivas rarezas. Entonces, de Europa, sí, eso es lo que a mí me llama un montón la atención, que son súper open mind, muy culturosos y todo eso, muy educados, pero en esas cositas, pues sí, son como que bien conservadores con ganas. Y pues sí, la historia se está en un pueblito, entonces, pues la iglesia es bien importante y queda bien con el padre o que el padre le caiga bien, o sea, se siente el sabor a pueblo, pues. Y yo estaba así como que... No, y el director es el del Día de la Bestia, ¿no? El ex de la iglesia. Entonces, desde el Día de la Bestia ya veías tú como ese choque de ideologías, como un padre como personaje central, pero la trama es súper sátira, así, extrema de todo, ¿no? Entonces sí, pues también es ya la sensibilidad de Alex de la Iglesia, pues, ¿no? De unir el humor con... No sé si esta serie tenga humor, porque no la he visto, obviamente, pero... Es un poquito más seria. Tiene sus chistorillos, sus chistarrillos, sí, sí. Pero es un poquito más seria. Es como...
está como, o sea, nivel de seriedad, está El Exorcista y está como que muy cerca de okay. del Exorcista. No sé qué es lo que yo considero, no sabría qué decir para o hacer para que fuera igual de seria que El Exorcista. Yo creo que es porque El Exorcista, pues, en sí está basada la serie en una película, un libro, en algo ya más cimentado, sí, y esto, sí, pues, es algo relativamente nuevo. Pero, pues, yo asumo que son, pues, o sea, no sé si es, o a lo mejor hice yo, ¿no? Pero está muy similar el nivel de seriedad, muy similar. Y yo creo que es bueno que sea tan seria, porque, pues, son 30 monedas, pues, estamos hablando ya de algo muy, muy bíblico, y muy oscuro y turbio. Entonces, esta onda conspiranoica por poder está perrísima, a mí me encanta. Y por ejemplo, yo reprobé mi catecismo, pero... ¿cuál es la mitología de las 30 monedas o de qué se trata? O sea, ¿o qué son las 30 monedas? Porque en sí no, ni siquiera sé qué. Pues la idea de esto es que las monedas de plata son un pago que tuvo Judas cuando traicionó a Jesús. Okay. Entonces esas monedas se esparcieron por el mundo. Y como las bolas del dragón, ¿no? Las esferas del dragón. Algo así. Reunirlas todas. Algo así. Y la cosa es de que, o sea, la mitología aquí es, bueno, si objetos que estuvieron en contacto con Cristo, pues tienen un cierto poder contra el mal, entonces objetos que dañaron a Cristo tienen un poder de destrucción bien sabroso, como la lanza. La lanza. No me acuerdo cómo se llama la lanza, pero bueno. Pues como en Indiana Jones, ¿no? En Indiana Jones el cáliz, que era el cáliz. O arca perdida. Sí, sí. Y de hecho me gusta que mencionen a Hitler en esto, o sea, es una mención ahí bien X, pero me gusta porque es como de, o sea, para demostrar que realmente tenía poder estas monedas, sí, sí. Es como de, pues Napoleón tuvo 3, Hitler tuvo 5, o sea, entonces como que imagínate el día contra las 30, úchale cocoa. Sí, va entonces, a tener poder super saiyajin, ¿no? Sí, va a tener todo. Casi, casi. Y pues tiene sentido porque la neta, o sea, Hitler le entraba bien sabroso a todo lo que era... magia, esoterismo, lo oculto, o sea, Hitler sí. Le entraba eso y Madero también, entonces me gustó mucho que lo mencionaran porque siempre que hay como que algún tipo de mitología, magia, ritual raro, Hitler tiene que estar ahí. Creo que, bueno, ahí entra la ideología de las personas, ¿no? Porque uno podría pensar, alguien inteligente no creería en la magia, pero a lo mejor comprenden las cosas de otra manera, que su obsesión por el poder y la maldad les da cierto acceso a información que los normales, los mortales, no conocemos. Pero yo pensaría que... Es que esa es la cosa. No sé si eso es por los tiempos en los que vivieron donde no había tanta información. O sea, Hitler, ¿qué fue? Los 40, ¿no? O antes, no sé. Y reprobé historia también. Catecismo de historia lo reprobé. Entonces, o sea, digo, los líderes del mundo de hoy como Vladimir Putin o Donald Trump también persiguen esas cosas. O no, eso ya no existe porque ya hay más información y ya se dieron cuenta que esas cosas no son ciertas. Pero el nuevo orden mundial... El detalle con Hitler es que, o sea, sí era muy inteligente, pero ese man, o sea, era tanta su ambición por el poder que no tenía miedo a buscarlo literalmente donde fuese. Sí, como que así le dije, esto te va a dar poder, ese güey, y ir por aquello que le estaban diciendo. Entonces, él literalmente no le temió nada. Nada de nada. Y que, pues esa sí. Es la cosa. No, y que en México nuestro paralelo sería luego mucho como ciertos grupos criminales o cosas así, están asociados muchos con las creencias de la Santa Muerte, ¿no? Y la creencia de los que los narcosatánicos. Sí, ajá, rendirle culto a este ente, a la muerte, pues eso les añade como un poder extra a la maldad en sí que ya están ejerciendo sobre la sociedad. Entonces, pues, es interesante, pues, como esta idea de que la obsesión, es tanta la obsesión por poder o por dominarlo todo que empiezas a rendirle culto a cosas, bueno. Pasando a algo menos místico y menos mágico, también me puso a ver la película del dentista, del 96. El dentista, no, nunca la he visto. ¿Es así de un dentista asesino o qué? Sí, algo así. Resulta que este man, o sea, muy trabajador, muy pulcro, perfeccionista, castroso como nadie. O sea, nadie se merece que le pongan el cuerno. La neta, o sea,
si su esposa ya no quería nada, estaba aburrida, mejor le hubiera dicho, ¿sabes qué? Quiero el divorcio y que me des la mitad de tu varo, o sea, mínimo, creo yo que hubiera estado mejor. No, la parte de dentista Pero le no, iba a el ir vato bien. la descubre. Claro, ya sé, ¿no? Y dentista gringo. Y Del pues total de que la descubre en 96 de pleno. Dentist. Oh, es de Brian Yuzna, no sabía. Ese director tiene buenas Y cosas. la descubre en pleno acto. Y pues de ahí se le truena la tacha al amigo y empieza su desastre. Está divertida, o sea, no es como para que te la tomes muy en serio, pero está muy entretenida. Está divertida. Dirigida por Brian Yuzna y escrita por Stuart Gordon. Stuart Gordon, bueno, es un director del que vamos a hablar en la segunda mitad del show. No, 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 no la, o sea, a lo mejor de así del fondo de mi cabeza, porque uno pensaría, han hecho las versiones asesinas de todas las profesiones, que porque nadie nunca había hecho un dentista, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí, sí la han hecho, no, es que yo nunca la he visto, pero estaría curada como ver de qué todas, de qué profesiones se ha hecho un slasher. Y de hecho hay segunda parte, por cierto. Este es del 96 y The Dentist 2 salió en el 2000, en el 98, perdón, 98. 2 años después. Y también es de Brian Yuzna, órale. No hay tercera parte, no es trilogía. No. Es una lástima que no sea trilogía. O sea, está en cheesy, pero es entretenida. Dale, dale una oportunidad un día que tengas chance. ¿Dónde está esa? ¿En Amazon o algo así? ¿O la bajaste también No, acá? ¿En esa la Shudder? tengo, no, sí la tengo yo. Ah, ok. Tienes esos packs dobles, ¿no? Que traen la 1 y la 2, así. Yo tengo muchos de esos que tienen como Wrong Turn 1 y otra así como bien random abajo, cosas así. No, no viste Quiet Place, ¿verdad? La 2, segunda parte. No he visto Quiet Place. Te puedo spoilear, entonces, no es cierto. No te voy a spoilear, pero está buena. Fin, nada, es cierto. ¿Qué tan fan fuiste de la primera? Porque a mí me gustó un montón. La primera se me hace. Mucho. Yo sí lo. Lame, lame con todo mi ser. Sí, la primera yo sí creo que es como Get Out, así. Esas como nuevas óperas maestras del cine de terror, nuevo. Sobre todo porque, pues, se basa mucho en el silencio, ¿no? En el que no se oiga nada. Eso es la. Sí, no, y de hecho, para estar muy o sea, para estar muy en silencio la película, cuidan demasiado el sonido. Entonces, para mí eso es algo que valió oro en esa película. Sí. Entonces, lo que se acuerda de la segunda parte es que está difícil como evaluarla por sí misma porque es casi una continuación así directa. Es como si se acaba la 1. Es como si, más bien, yo la reseñé como si fuera una miniserie, ¿no? De que la 1 es el primer episodio y la 2 es el segundo episodio. Entonces, estás viendo así como lo mismo, pero tomás el segundo episodio. Entonces, si la ves como por sí sola, no es una movie que se sostenga en sí misma porque todo lo que ya conociste en la 1 es lo que traspasa a la 2. Entonces yo por eso puse que siento que lo único que no la eleva a esos niveles de la primera es que la primera estuvo como que depende mucho de una de la otra. Como pienso como en Kill Bill o algo así, de que puedes ver la 2 y puedes que te guste la 2, pero la 2 depende tanto de la 1, son la misma movie casi, que es difícil determinar cuál te gusta más que la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que siento yo, de que si te gustó 98% la 1, la 2 te va a gustar 96%, pues así de que casi al mismo nivel. Si la primera no te gustó, creo que la segunda parte, pues menos porque es como la misma cosa, ¿no? Entonces, yo por eso sí sé, pues te pregunto a ti, les pregunto a ustedes, si les gustó mucho la 1, entonces la 2 es casi como lo mismo y la misma tensión. Y como era el director, pues, bueno, esto es spoiler de la 1, ¿no? Pero pues el director John Krasinski en la primera, pues se muere, ¿no? Se lo traga ahí un monstruo. Creo que eso le da la libertad de que en la 2 se enfoque nomás como en dirigir, ya no en combinado, como Ben Affleck le pasa a veces cuando él actúa y se dirige, como que te roba mucha concentración y aquí soy actor, y aquí soy director, y aquí soy actor, y aquí soy director. Acá el hecho de que él no salga como que ya nomás se enfoque en dirigir y eso hace que haya secuencias mucho más tensas incluso yo creo yo que en la primera. Pero sí está curada, me gustó mucho. No entraré en más detalles porque Livia no la ha visto para no spoileársela, pero sí. Creo que La es la mejor. voy a ver en la semana porque ya me vacuné. Sí, yo no, pero tomo la fui a ver. Creo que es la mejor movie de terror que he visto este año. Bueno, no sé, en mi lista. Sí, creo que la puse en primer lugar Wow. de mi movie de terror.
de este año. Voy a confirmar ahorita, pero sí. Sí, creo que sí. Tengo esa y tengo la de Aquelarre de las Brujas de Netflix, que creo que no la han visto ni tú ni Adrián, malamente. Pero No, sí, A Quiet no, tengo Place. que verla. Tengo en primer lugar Mira, apenas me pusieron la pared en mi sala, deja que cuelgue mi tele para poder verla. para poder ver movies, ¿no? ¿Y qué otra movie vi? Pues nomás tengo esa y tengo una que se llama Sensor. Sensor. No sé si has escuchado hablar de ella. Es una movie de este año también. La premisa está súper curada porque está basada como en la vida real. Ya que hablábamos de que Europa y cerrados y conservadores y eso, pues no sé si has escuchado sobre en los 80s el fenómeno de los video nasties, de las películas que prohibieron en Inglaterra, que el gobierno prohibió una lista de 72 películas donde las mandaron destruir en todos los videoclubs. Si te cachaban, casi como cacharte con drogas, ¿no? De que si te veían en posesión de alguna de estas películas, podías ir a prisión, te quitaban el cassette, lo destruían. Eran como videotapes ilegales, y entre ellas iba La Masacre en Texas, Evil Dead, o sea, había entre movies conocidas y otras, pues así, B-movies que nomás son famosas porque estaban en esa lista, ¿no? Son las clásicas 72 películas que les llaman. A ver si encuentro ahorita la lista rápidamente de las movies, pero sí, bueno, supone que eso sí pasó en los 80s en Inglaterra, ¿no? Que le llamaban el pánico de los video nasties, ¿no? O cosas así. Entonces la movie se llama Censor porque la protagonista es la que trabaja en la compañía de censura y es la que tiene que reseñar, o sea, ver las películas, marcar en qué partes, pues son las partes más fuertes y gráficas y editar y censurarlas, pues, ¿no? Para que así pudieran salir, de otro modo se iban a convertir en películas ilegales. Pero lo que está cura de la movie, bueno, eso es como el trabajo de ella, ¿no? Que tiene diario. Pero ella tiene como un trauma desde chica, ¿no? Que supone que ella tenía una hermana, pero de niña su hermana se perdió en el bosque y nunca la encontraron. Y pues toda la vida. Pero ella es la que quería que jugaran en el bosque, ella y su hermana. Entonces toda la vida ha sentido culpa de que por irnos a jugar al bosque, pues mi hermana se perdió. Y ahorita ya, pues soy una mujer grande y mis papás, mayores todos. Pero siempre se ha sentido culpable porque perdió a su hermanita en el bosque, ¿no? Pero bueno, eso es como lo personal de ella. Y obviamente trabaja como editora o en la censura, pues, de las movies. Pero de tantas movies de terror que ve y violencia gráfica y todo, como que se empieza a trastornar o a confundir como la realidad con la ficción. Hasta cierto punto. Y todo comienza cuando un día una de estas movies que está editando se trata sobre dos niñas que van al bosque y una se pierde y la otra. Y sea cabrón, esta movie tiene el mismo plot de mi infancia. Pero ja, la movie ya empieza a jugar contigo como. Y me identifica un poco incluso con la protagonista, pero como esta cosa de que ves tantas movies que empiezas a fundir la realidad con la ficción. Digo, yo no he llegado a esos niveles todavía. Pero entiendes como esta idea de ver tantas películas que tu realidad se empieza a convertir. O sea, ves tantas movies que ya no sabes dónde empieza la película y dónde termina. Y obviamente la película es un poco surreal, medio. Se ven las influencias como de David Lynch, así como. Como Mandy, ¿no? Incluso más recientes, de movies donde ya no sabes. La misma película te empieza a llevar a lugares donde ya no sabes tú dónde empieza la movie y dónde es la realidad y la ficción. Entonces está muy curada la película. Digo, y aparte está curada porque, pues, parte de un hecho real, que sí pasó en los 80s. Pero obviamente pues la película se lo lleva a extremos de fantasía. Y pues se llama Censor. ¿Cómo se llama la directora? Por aquí tengo el nombre en Letterboxd. Pero digo, si te la topas por ahí, te la recomiendo bastante. Sensor, okay, voy a buscarla. Ah, como Censor. Bueno, incluso en español pues le dimos Censor. La directora tiene un nombre bien extraño. Prano. Prano Bailey Bond. Digo, Exótico. es como su primer. Es inglesa la directora y es su primer movie. Pero está. Pues me gusta cuando directores así con su primer película hacen algo bien interesante. Entonces a mí sí me gustó. Me gustó mucho. Pues entonces. Yo creo que. Con esto podemos, yo creo, terminar la primera parte del show. Y como mencionaba hace rato,
Adrián nos va a acompañar en la segunda parte. Ya me mandó un texto de que ya se desocupó de su junta con Camila Sodi y no sé quién, con Badir Derbez. Entonces, y Eugenio Derbez, con todos los Derbez, de hecho. Con todos los Derbez. Para producir su el sitcom. ¿Cómo se llama el show ese que tienen de los Viajando con los Derbez, no? ¿Cómo se llama? O en familia, algo así. Y el Omacho Parra no se quiso quedar atrás y hizo uno también, ¿no? ¿No has visto? ¿Qué es? No lo he visto. Es como Diarios de Motocicleta, no sé cómo se llama. Sale él con su hijo, pero van en una motocicleta por todo Chihuahua, creo, porque creo que él es famosamente de Chihuahua, ¿no? Ajá. Entonces como que viajan por todo Chihuahua en motocicleta y la cura pues es que va él y su hijo. Y pues ese es el reality show, es ellos dos viajando de mochilazo por todo Chihuahua y él platicándole como... Bueno, eso vi el tráiler, no sé si se trata de eso, no la he visto ni la veré nunca, obviamente, pero... Según como reconectando con sus raíces y no sé qué. Luego de ahí vuela directo a Nueva York, ¿no? O a Los Ángeles, porque ya es actor más gringo que mexicano. Sí, no me llama la atención. De no, a mí hecho, tampoco, pero... Vi uno que otro episodio de los Derbez, porque a mis tíos les gusta. Entonces, pues dije, vamos a ver de qué trata, y a mí se me hizo muy aburrido. Entonces, como que me quedé, o sea, si tanto quieres hacer como, así entiendo el propósito, es más como una semblanza familiar para que vean lo chidos que son, sí. Pero pues es un comercial de varios episodios para, pues, conocer a la familia, ¿no? Y es como que tienen familia, denles atención, pero pues creo que no la requiere, o sea, al menos yo creo que no requieren ese comercial tan largo. Porque, o sea, Badir lo está haciendo bien, o sea, no me parece mal actor, creo que actúa bien. No, incluso, hasta o sea, no, que le tocó un proyecto que... Es como nomás por criticar el apellido, porque creo que él, Islinder, o sea, si hacen una muy gringo, pues bien por ellos, ¿no? O sea, pero como que ahí es más por el apellido que porque se lo hayan ganado, quizá. De hecho, Badir debe salir una de terror, ¿no? Que el séptimo día, sí, no sé qué. Sí, de hecho la quiero ver, nada más porque sale él. Y también el otro actor que no me acuerdo cómo se llama, que... Sale en una película con Katie Holmes de papá. No, pues el otro es Guy Pearce. No sé si ese es el que te refieres. Sí. Guy Pearce es el otro señor que sale en el póster. Sí, Guy Pearce. Y sale para ir a Derbez. Pero sí se me hace así como esas directo a video de terror. Medio chafitas, ¿no? Pero no sé si... Sí, a mí también se me figura. Pero hablando del show, lo más chistoso es uno de los hijos, el José Eduardo, que no es tan famosillo así, tipo Hollywood, es uno como gordito con barba. Creo que es el hijo que tuvo con Victoria Rufo. Ay, entonces, puro, acá todo puro chisme, ¿no? ¿Cuál de todos? Ay, sí. Pues cada uno es de una mamá diferente. Es el más, ¿no?, chistoso. Sí, a cada uno le dio su madre, porque no se peleen. Está bien. Pues, pero sí, es el que se hizo más chistoso de todo el show, el más real. Los demás estaban como que bien fabricadísimos. Entonces, yo siento que el show, más que hacerles bien, les hace mal, porque que de verdad que sí hay momentos en los que me quedo, ¿qué inventas? Pero nada, el show está así como que, si ocupan una semblanza, realmente no la necesitan, porque pues Badir no actúa mal, Aislinn también actúa chido, Derbez se avienta buenos trabajos, pero ya no soy tan fan como antes, pero sí, eso para mí está así como que no es mi clase de show tampoco, ya que si se pueden hacer como una exploración en un sitio de terror, probablemente sí, ahí sí lo voy a ver con todo el mundo. A veces se comienzan, ¿quién fue la que empezó en La Niña de la Mina? ¿Te acuerdas? Hay una actriz, ¿te acuerdas? Horrible movie, no, creo que es Regina Blandón, sí. Es la Regina que salía Blandón. Ajá, en La Niña de la Mina, cuando pues nadie la conocía. Y muchos luego, si revisas sus filmografías, tienen como esa movie mala de terror, de la que seguramente se arrepienten. Como ahorita la que yo quería ver, la de Exorcismo de Carmen Farías con Camila Sodi. Y entonces no sé qué tan buena esté o no, pero pues es terror mexicano, ¿no? Supongo que hay que verlo. Pero sí. Yo la quiero ver, ambas. La del séptimo día y también la de El Exorcismo con Camila Sodi. Nada más para ver de qué tratan, nada más para ver qué proponen. Sí, se ve súper genérica y no creo que hayan hecho una buena movie, pero me llama la atención ver qué hicieron. Y si neta, La Niña de la Mina, no la vean, por favor. No. No desperdicien su tiempo ahí, está horrible. Esa y Morgana.
Morgana, ¿nunca viste esa movie? Ay, está espantosa. Hablé de ella en uno de mis primeros videos. Está Ah, sí, horrible, o no, sea. sí. Ay, no. Es esa clase de cosas que simplemente jamás debieron aprobar. O sea, es como que neta, no. Hay mejores cosas en que echar presupuesto. O sea, la neta, no, está horrible. Todo. Deberíamos hacer un show donde hablemos así como de movies de terror mexicanas malas, como los remakes Malas. de Taboada y todas esas movies. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que decirle a Adrián con tiempo para que esté aquí. Viernes de Ánimas, ¿no? Que esta la filmaban aquí en Ensenada. Es el que me quería acordar quién salía en Morgana, pero es Susana Melikian, que era famosilla antes, pero desapareció por completo, ¿no? Más o menos. Sale. Ah, no, sí ha Ay. seguido haciendo cosas. Sale José José y otras cosas, ¿Sale sí. Irán Castillo? ¿Sale Irán Castillo? Irán Castillo, ajá, Irán Castillo sí es más, pues, más conocida, ¿no? Pero bueno, sale televisión, pero es que como muchos actores, luego si salen pura tele no los considero actores, de verdad. Pero en México es lo que ¿Sabes predomina. qué? Como ahorita, mi nueva actriz favorita mexicana es Melissa Barrera, ¿no? Que salió en el musical In the Heights. Pero hizo años novelas en México que yo nunca me enteré porque, pues, no. Como No Eiza conozco las González, pues yo novelas. no veía esas cosas. Me empecé a enterar de que existían hasta que empezaban a hacer movies en Estados Unidos. Pero si revisas sus filmografías, tienen novelas en México, ¿no? Entonces, lo siento, soy malinchista, pero con movies no, con Nada, está bien. novelas sí, no las veo. Pues es que, pues, ¿por qué las voy a ver? No, ni siquiera tengo televisión. O sea, tele abierta para verlas, pero no las Fíjate que vería tampoco. hay novelas buenas. Por ejemplo, Amor Real, a mí me gustó mucho esa novela. Me acuerdo de niño que mi mamá veía novelas de terror, como la de de Luciana Salazar. No, ¿cómo se llamaba? No, Diana Salazar, no, ¿cómo se llamaba? El extraño retorno de Diana. Sí, creo que sí. No me acuerdo. Había como movies de género, así que estaban. Luego, Cuna de Lobos, la original, también era como de pseudo Oh. terror, ¿no? Entonces, ya, creo que eso no existe ahorita, ¿no? Pero, no sé. No. Aunque rehicieron Cuna de Lobos, pero no sé cómo habrá quedado. Pues según mi nana dice que quedó chida, un poquito fuerte, según ella, pero sí, que Ay, quedó fuerte. suave. Me O quiero acordar sea, cómo que es. dicen el sexo. El extraño retorno de Diana Salazar, se llamaba la novela. Era de una mujer de la Nueva España que reencarnaba en una mujer en el presente. Pero se le prendían los ojos como en el intro. Creo que era como bruja. Ah, creo que era una bruja que mataban en la Inquisición en México, en la Nueva España. Y reencarnaba en Lucía Méndez en los 80s. Entonces, pues tenía que. Pues no sé la historia de qué trataba, pero creo que mi mamá la veía, entonces por eso me acuerdo que existía. Y era como famosa porque hay una novela de terror o de fantasía en México, entonces pues hace falta eso, ¿no? Debo de buscarla. Sí, Sí, no, busca. yo. Ok, el pecado de Yuki también está cool. Esa era Ana Martín, ¿no? Que salía de japonesa, aunque seguramente ahorita Sí. eso ya no pasa, pero en aquellos tiempos sí. De hecho, el maquillaje se lo hicieron pues para que su cara, sus Así rasgos se como vieran Peter Rabbit, sí. asiáticos. El problema es de que el maquillaje estaba tan bien hecho que terminó dañándole los párpados y tuvo que tener una cirugía reconstructiva o algo así. No sé si sea Claro. mito o sea verdad, El mito, ¿no? pero ajá. Dicen que, bueno, lo importante es que la telenovela quedó bien chida, a todo el mundo le gustó y hasta en Japón la felicitaron porque les encantó la representación que hizo. El pecado de Oyuki. Tenemos que hacer también un especial entonces de novelas mexicanas de los 80. Que también no sé cuánto es pura nostalgia, que, o sea, aunque nosotros no la hayamos visto, pero sabemos que son importantes, o sea, como que fueron importantes en su década. Como que ahí me tocó ya como de la usurpadora para acá, ¿no? Así como que son las que yo me acuerdo y en mi mente estaban La curadas, pero superpoder no. estaba chida. O lo mejor no es cierto, nomás es porque las vimos de niños con nuestras mamás y creíamos que estaban suaves, pero capaz que es lo mismo de ahorita, ¿no? Lo que Posiblemente, pero. deberían hacer como remakes, pero películas, o sea, sintetizando 300 episodios en 1 hora y media, pero una movie que se llame La Usurpadora. Y sé que la volvieron a hacer también novela, pero que la hicieran movie, pero de terror, pero con esa premisa, nomás sintetizando todo a 1 hora y media o 2 horas. Así sí diría yo, ah, está curada la idea. Pero si la vuelven a hacer seriales también y de
cientos de episodios, porque ni siquiera son como de 15, son de cientos de episodios. Pues no. Pero bueno, ya hablamos de novelas, de películas mexicanas. Ya podemos hablar ahora sí de la película elegida entonces. Así es, porque Adrián ya se está esperando y me dice que si no recibo su llamada va a regresar a contactar a... no sé, a inserte actor famoso aquí. Entonces, pues... Bueno, entonces vamos a ir a una pequeña transición y nos va a acompañar Adrián en unos cuantos segundos. Pues bueno, esas fueron nuestras grandes recomendaciones de movies. No puedo creer que hablamos de esa película específica que ustedes escucharon hace varios minutos. Pero ahora pues vamos a hablar del review. Ya saben, la segunda mitad del show siempre es un review. Siempre elige alguien la película. Y pues esta vez le tocaba a Adrián elegir una movie, trastornarnos con una movie llamada El Príncipe de las Tinieblas, Prince of Darkness, ¿no? Prince of Darkness, sí. De Juan Carpintero. Ni siquiera sé si tiene título en México o creo si sea que... literal, porque... Pues creo que es El Príncipe de las Tinieblas, no, pero sí, ahorita lo busco mientras te pregunto. Pues tú eres mega, nos has dicho aquí que eres mega fan de John Carpenter, ¿no? Y que es uno de tus directores favoritos. Y que esta en sí era una de tus movies favoritas, pues te quiero preguntar así como en específico cuál fue tu razón de elegirla y por qué querías que la viéramos todos ahí. Ya, sí, sabes, creo que busqué en Rotten Tomatoes hasta hace apenas unos días, como que dije, ¿cuánto tiene de calificación? Y de hecho, o sea, es Rotten con 58 contra 60 de audiencia. Entonces está como que justo en la mitad, un poquito más de la mitad. Ajá. Y como que ya después yo vi esta película sin contexto completamente, como ya lo había mencionado, en un maratón de John Carpenter, y sí me impresionó que no fuera como de las más populares de él. Y ya más o menos ahí vi como que en la crítica como que no fue tan bien recibida, entonces quería también como que comentarla con ustedes para saber, independientemente, ¿no? Si son fans de él, pero sí comparte ciertas cosas como con The Thing, por ejemplo, como esta situación de encierro como con una entidad maligna, aunque son en contextos diferentes. Pero también se me hace que tiene mucho del Big Trouble in Little China, como un poquito de ese como... Pues los actores de entrada, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los nombres. Dennis Dunn y Victor Wong, que son, pues, los... Ah. Sí, sí. De origen asiático. O tal vez son actores americanos, pero de ascendencia china, ¿no? Entonces, pues, está curada porque yo no los había visto. O sea, yo los reconozco de Big Trouble in Little China, pero está suave que Carpenter haya trabajado con ellos. Y de hecho, en general, la movie, digo, no es como la movie más progresiva del mundo porque eran los 80s, pero se me hizo un cast como muy diverso para los tiempos. Entonces, está como curada eso también. Sí. O sea, porque hay como un representante de diferentes como razas y luego mixto hombres, mujeres, como que todos tienen diferentes roles. Se me hizo como interesante esa decisión de John Carpenter. Es un grupo universitario, pues, que tiene que haber una mujer casada, había asiáticos, así. Todos se ven como de 40 años para arriba, ¿no? Ajá. Es lo que tienen las películas de aquel entonces, o sea, los adolescentes parecen adultos y los que lo hacen de adultos parecen muy grandes. Sí. No, es que está el bigote del protagonista, o sea, está como bien evidente que ya son... Que como la movie te lo quieres sacar, es que se supone que están haciendo como una maestría, creo. O sea, no. Como un doctorado, que están... algo así. Ajá, un doctorado. Entonces, pues se justifica que sean más grandes, pero aún así se ven. O sea, cuando les van poniendo las tomas al principio, uno y todo barbón y ya con la calva y todo, y digo, no, pues. Sí. Bien por ellos. Sí, de hecho, sí, es así como. Es como el primer pensamiento que yo también tuve, fue como que. Se ven bastante viejos como para ser tan jóvenes.
Sí, pero man. Ya no mejor no juzgo porque el karma it's gonna get after me. No, pero como dice Livia, es que en las movies de antes los estudiantes sí se veían súper jóvenes cuando no eran, pues. O sea, sí se podían Sí. súper viejos cuando no, pues porque eran los actores más buenos que podían conseguir, ¿no? Si ponían realmente veinteañeros, pues no iba a estar curada. No tenían, no traían madera, sí. Y de hecho también parte de esa ventaja de que sean como estudiosos, porque es que propone como estas ideas, como, no sé, como que sí se me hace un poco como vanguardista para su época, algunas cosas, como que, como esta verdad oculta de que el príncipe de las tinieblas, pues, o sea, es Satán, o sea, en realidad. Y como este como proceso medio por medio como del agua, ¿no? Como este como esta como sensación de viscosidad que también más o menos en The Thing se ve, siento también como que propone ciertas cosas, aunque no ahonda, ¿no? En ellas. Creo que lo que más me voló de la mente es como este sueño recurrente que tienen todos, Simón. que en una parte un personaje lo explica y dice, es el príncipe de las tinieblas desde la otra dimensión enviando una señal de video a nuestros Simón. cerebros y los proyecta en el sueño, ¿no? Entonces, siento como que estas ideas como súper rebuscadas, súper cheesy. O sea, me gusta porque propone mucho de eso. O sea, como que eso, como que creo que por ahí menciona que Jesucristo es así como que un reptiliano, no sé qué. Y luego más como esta figura, ¿no? Olvidé el nombre del maestro, que es como el más sabio y Simón Víctor Wong, el que actor, también es ¿no? como esta. Y que también sale Donald Pleasence de Halloween, ¿no? Que ya había trabajado con Carpenter Sí, en y Halloween. en The Fog también hay una figura así como medio como del mago, ¿no? Como Gandalf, como el hombre es que como el hombre sabio o el hombre que al final de cuentas explica qué es exactamente lo que está pasando. También en The Fog hay un sacerdote que es el hombre más viejo y es el que explica por qué la maldición de la niebla. Entonces, aquí como que esta figura de este personaje también es como algo recurrente de Carpenter y algo que lo supo manejar bien porque ahora, por ejemplo, ya como que en El Conjuro, por ejemplo, con los Warren, ambos saben. Ambos tienen control total de la situación y eso hace que hasta cierto punto como que nos haga sentir seguros. Y pues como, pues estamos a salvo, ¿no? Porque estos güeyes están bien cabrones. Entonces como que en esta película como que si sabes que este güey que es el que más sabe y es el más sabio se caga, es como que ya estamos completamente perdidos, ¿no? Entonces me gustan mucho los recursos que maneja. Y también eso que mencionaba, ¿no? Que están encerrados como con pues no sé, como esta agua maldita que es como Simón, como un tubo, ¿no? una especie de conducto, ¿sabes? Como un conducto de Sí. dimensiones. No sé, o sea, la verdad es que podría hablar un chorro de esta película porque también la escena del afroamericano en el espejo en donde está perdiendo como su persona, su identidad. Siento que influenció también un poco a Jordan Peele con algunas cosas en las películas bueno, en las únicas dos películas que ha hecho, pero sí, cuando Sí. vi Prince of Darkness pensé en Get Out por esa escena, porque también es como pues una persona que está perdiendo su identidad. Pero ya, tal vez eso sea así como algo que nada más yo así lo forcé, pero cuando la vi definitivamente pensé en eso, como que dije, que creo que Jordan Peele vio esta película cuando estaba ahí trabajando Simón, sus a lo mejor y ideas sí. también.
Nunca lo ha dicho, o no he visto suficientes entrevistas de él, pero... No, yo no lo había considerado hasta ahorita que te estoy oyendo. A lo mejor sí, tiene sentido para mí. O sea, pues John Carpenter sí es como de esos directores que aunque trabajaban en varios géneros, sí es como en el terror, creo que dejó claramente ahí como su marca. Y no dudaría que haya sido uno de los directores pues más influenciales de todos. Incluso el ritmo que tiene la movie al principio, sobre todo cuando te está contando apenas de qué se va a tratar la historia y te pone como los diferentes personajes, al profesor, te pone al padre, a los estudiantes, y luego pues con el score de Carpenter, que siempre es como acá esos como sí, electrónico, sí, así drone en ascenso, que te va metiendo como en el mood. O sea, me gusta cómo te mete a la situación, pues, y eso está como muy curada. Y digo, es como un feeling, ¿no? Que sabes que es de John Carpenter y nadie más. Creo que es donde él tiene como el sello específico de... Ya, se siente que es una movie de él. Incluso es de los pocos directores que firman las movies con sus nombres, ¿no? Así como... Bueno, ahorita es como Tim Burton. Yo creo que es Tim Burton's, lo que sea la movie. Casi todas sus películas de los 80 son John Carpenter's y el título, ¿no? The Thing o Vampires o... O también es John Carpenter's Prince of Darkness, entonces eso pues también es cierto prestigio que se ganan con el tiempo, ¿no? Pero no sé, Lidia, ¿tú qué quieres comentar? Me gusta que la película se haya lanzado a ser tan experimental, porque siento como que ese día Carpenter, cuando lo estaba haciendo, dijo, ¿saben qué? Tengo un chingo de ideas, vamos a poner todo. Creo que todo va aquí. Porque, o sea, sí veo cositas como que, o sea, la gente encerrada en una sola locación, The Thing. O igual, el paso lento pero seguro, eso es algo que marca mucho toda su cinematografía. Entonces, es como, no sé, como que se me hizo interesante la película por todo lo que tenía para ver, porque tenía como que un montón de cositas para decir, aporta o veo algo. Aunque sí se me hizo como que... No termina de cuajar, o sea, es una idea muy entretenida, pero siento que nunca termina de cuajar, como está palomera, pero yo no siento que funcione mucho como algo muy terrorífico. No es como The Thing, por ejemplo, que ahí sí es, son científicos, es un laboratorio, hay claustrofobia, o sea, mismos elementos que acá, pero, o sea, esa situación tensa, la claustrofobia como tal, no la siento, o igual las bases científicas para la mitología, en este caso, la mitología de nuestro adversario, de Satanás, que de hecho, pues sí, encontrártelo es algo importante en un edificio viejo. De hecho, hay en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. ¿Cómo se llamó? Hay una segunda parte, una secuela de Suspiria, no me acuerdo cómo se llama la película. Inferno. Fíjate, la de Inferno, yo pensé mucho en esa movie cuando estábamos viendo esto. En la secuela, igual, es un edificio abandonado y hay algo malo. Yo compro la idea rápido, pero aquí en esta película es una iglesia muy vieja, hay algo malo. Se me hace difícil comprar la idea, precisamente porque como la mitología nunca se... no está sólida, pero sí, para mí algo muy importante en una película de terror es la mitología, que las reglas estén muy basadas. Por eso El Conjuro, las primeras dos películas, funcionan muy bien, porque como las reglas están claras de qué se puede hacer y qué no, independientemente de cómo son los Warren de la vida real, diferentes a los del cine, por eso funcionaron las películas, y por eso es de que películas como La Llorona o Annabelle Comes Home no cuajan, porque la mitología les falla. Entonces creo que eso es el fallo más grande de esta, pero sí está entretenido. Sí, claro. Sí, fíjate, yo tenía planeada una movie para recomendarles, pero esta película me hizo pensar en otras. Y creo que una de las creo que es la que quiero recomendar en lugar de la que tenía en mente. Entonces, pensé que te habías arrepentido. Ajá, que yo pensé que Prince of Darkness era de una cosa, pero ya cuando la estuve viendo dije, no, me prompteó como otra idea, otra movie. Pero entre las que pensé también estaba la de Inferno de Argento, sobre todo por la idea del edificio, no tanto por los colores y eso, porque creo que la Inferno es mucho más, pues es más estilizada, ¿no? Por ser de Dario Argento, pero sí. Y como esas cosas que a lo mejor dice Lilla que no cuajan, de que... Creo que eso es lo que está curada de la movie, pues que es como rara.
Y como también dijo Adrián, de que avienta un montón de ideas así contra la pared, así a ver cuál de todas como de algún modo pega. Pero el elemento sobre todo que más me llama la atención y que siempre me ha gustado de cuando las movies lo logran hacer es cuando quieren combinar la ciencia con la religión, ¿no? Como esta idea de... O sea, todos estos son científicos, están estudiando alguna maestría, un doctorado en física cuántica o no sé qué cosas. Y lo que están y están utilizando los métodos científicos de ellos para descifrar un misterio religioso del diablo, pues, ¿no? O sea, ancestral, pero pues es del... Pues es príncipe de las tinieblas, ¿no? Es el demonio mismo el que están estudiando. Entonces, como que esa... Que la movie tratara de conectar esas dos cosas, eso es lo que se me hace como... Sí, y la y, propuesta interesante. Y ese factor de una iglesia súper antigua en medio de Los Ángeles, o no sé, no es Los Ángeles, no, están en otro lado, creo. No, sí es Los Ángeles, de hecho en sí, la movie dicen, está aquí en el downtown LA y luego los homeless, pues, o sea, es como una burla eso, también, pero... Eso de los homeless, eso de los homeless y como que... También me recuerda a otra película de él que es They Live, que es como son como sus películas sobre el apocalipsis, ¿no? O sea, es como que aquí pues es el regreso de Satanás, o sea, de alguna manera The Thing también, o sea, aquí va, es el fin del mundo porque automáticamente si llega a la civilización nos va a destruir, ¿no? Uh-huh. Y aquí también tiene como ese como aire apocalíptico y al mismo tiempo como urbano, que también lo vimos en Escape from LA, no, New York, bueno, ambas. Sí, también como estos mundos donde como hay un caos social, como que tiene siempre este comentario como social implícito sin forzarlo, y antes de que estuviera de moda como la inclusión y todo esto, pues They Live es una crítica así total, ¿no? al consumismo, capitalismo, ¿no? Todo eso, y creo que aquí también de alguna manera como que toma más o menos de por ahí en, con este como ejército de homeless, ¿no? Sí, que joven. Están como que... Con Alice Cooper, liderados por Alice Cooper. Sale Alice Cooper. Yo no sabía, o sea, yo esto sí, cero rock, pero mi morra creo que sí lo identificó. Sí. Así como, ¿qué pues, pedo con Alice Cooper, güey? El vato actuaba en cosas porque en Wayne's World sale en la 1 o en la 2, no me acuerdo, pero en una de las dos es uno de los shows a los que van a ver, el show de Alice Cooper, y sí... Sí. Pues ocasionalmente salen movies, ¿no? Y también comparto como esa idea de Livia, o sea, se siente así como que se tambalea, pero siento que es de tantas cosas que menciona y quiere como hacerte saber que, no, como estos, hasta como datos curiosos de este universo, de este ente maligno, ¿no? Sí, en el que es como metafísico y como que la ciencia no lo puede explicar, pero al mismo tiempo sí lo puede explicar dentro de lo inverosímil, no sé, siento que eso, de tantos conceptos y tantas ideas, como que no logra cuajar en ninguna, y justamente como dices, o sea, siento que de ahí también es parte de su encanto, que es rara, o sea, sí. Es extraña en muchos aspectos y siento que John Carpenter es raro en general, ¿sabes? O sea, como que él, o sea, yo creo que su película más rara es la de Christine, o sea, de el auto maldito. Sí, definitivamente. O sea, ¿cómo carajos haces una película con esa premisa? O sea, y este güey lo tiene súper claro, ¿no? De hecho, es mi película favorita. Esta en específico se me hace todavía que propone cosas todavía más raras. Y también es, o sea, sé que no es la mejor de él, o sea, me gustan más incluso, o sea, otras cuatro más de él, pero esta tiene como en mí un lugar muy especial porque es extraña y al mismo tiempo es como creepy y oscura, porque también Big Trouble in Little China también es muy extraña, pero de otra manera.
A mí esa se me hace la más extraña. A mí Big Trouble se me hace la más extraña porque... digo, ahorita lo mencionamos creo que cuando hablamos de Mortal Kombat. Como que lo damos por hecho ahorita ya porque pues ya la cultura pop está combinada por todos lados. Pero en aquellos tiempos, o sea, el cine como de artes marciales era una cosa y el cine americano pues era otra, ¿no? Él se le ocurrió como esta idea de un troquero americano, pues algo, pues, o sea, más gringo no se puede, combinado con mitologías chinas, de magia y kung fu y todo eso. O sea, siento que ese mix, digo, ahorita ya lo damos por hecho, como, digo, Tarantino, un montón de gente ha retomado esas ideas y las han aplicado, pero en el 80 y tantos no era, pues no era muy común, ¿no? Y sí, yo le doy ese mérito a esa movie. De lo raro, pues, de gente con... de guerreros con poderes de la nada en San Francisco, ¿no? En el barrio chino de San Francisco. Eso está... sí. Digo, a mí sí... sí creo que añadió muchas... o sea, creo que toda la corrida es muy durante los 80s y... son como ya parte del lenguaje americano, del cine de terror, pues, ¿no? Y que algo iba a decir hace rato. Ah, porque Livia comentaba de que... De las cosas que no le gustaron. Creo que una de las cosas que impide que también conectes un poco con la movie es que fuera de los dos, los dos señores, los dos viejitos, como que nadie es interesante. No hay ningún personaje como empático. Uh-huh. Y eso es como los slasher. Por ejemplo, en Halloween, lo que le funcionó a Carpenter es que Jamie Lee Curtis es tu avatar y siempre estás con ella y te preocupa y ella es buena actriz y como que sí te metes sí. En ella. Tener pues, ¿no? personajes que le importen a la audiencia es algo bien importante. En The Thing estás con Kurt Russell y también habla de los actores que tienes. En esta movie, pues, digo, seguramente hicieron otras movies, pero nadie era conocido. El protagonista, no sé quién es, se parece a John Carpenter cuando estaba joven. No sé si por eso lo puso de galán, conquistador. pero y tiene su bigote, pero no tiene personalidad y ninguno tiene. Entonces, cuando los empiezan a matar a todos... pues no te agüitas porque dices, ah, pues, ok, ahora mataron a este, ahora mataron a este. Ajá, entonces creo que eso también como es, porque eso el elemento slasher que tiene la movie, ¿no? Porque tiene de todo y entonces también ese es como el elemento slasher. Es porque no te preocupas tanto más que, ajá, repito, por Donald Pleasence y por Victor Wong, que son los dos señores, o sea, los actores ya maduros y que sí te transmiten más. Uh-huh. Y que sí, ajá, sí, de hecho. Y ni siquiera la pseudo historia de amor. De amor, ya sé. Que hay ahí no. En el medio de todo lo que está pasando. No es relevante. Realmente no es relevante. Y yo sé, como que al final te quedas como que, ah, pues sí, perdió a su. A su mujer. A su amada en la dimensión fíjate, de la oscuridad. Y fíjate, ¿no? Lo que yo pensaba que estaba haciendo la movie cuando la mujer esta se infla, yo pensé que ella iba a dar la luz al príncipe de las tinieblas. Uh-huh. O sea, el hijo de Lucifer o lo que sea. Pero pues no, era nomás estaba como inflada, no iba a salir del espejo el mono. Y como que sí me agüité que nomás vieras la mano, como que nunca ves realmente al demonio. Entonces como que dije, ah, había estado curado, aunque sea por un segundo, yo sé que es budget y no, a lo mejor no le alcanzó a John Carpenter más que la mano, pero sí estaba como que dije, todo esto va a valer la pena cuando salga mínimo un visual del diablo, ¿no? O de lo que sea. Uh-huh. Pero yo que nunca lo veamos, también así como que dije, oh, por poquito. Sí, nunca así. Lo veo. También es toda la película, estás esperando verlo, ¿no? Como a ver cómo lucen en realidad. Y nunca te da. Y que no me lo imaginaba yo ni siquiera un diseño así como muy original, con que se viera como el clásico acá mono con cuernos. Y porque la mano, no sé, ¿en qué movie ha salido un demonio? Pues hay una movie así famosa, hay una mini imagen de un diablo famoso. No sé si es en Legend o qué película es, pero. De un diablo así que nomás tiene cuernos. O sea, es vilmente nomás un demonio, pues, ¿no? Pero dije, ah, pensé que iba a ser algo así, pero no. Nos dejó. Digo, es parte también de la cura, ¿no? De que dejarnos con ganas. Pues creo que nada más eso, pues que tal vez le falló, ¿no? Agarrar actores como que más agradables o ponerle más personalidad a los personajes, tal vez. Porque, o sea, sí fue como que me quedé, ah, qué mala onda que se quedó en la... otra dimensión, pero no es como que me pese o me quite el sueño. Ya sé. Yeah. Claro, claro. Sí, igual siento que está cheesy, así súper, súper cabrón, pero como cheesy aguantable, de ese que sí. No, y los efectos está curada, es como muy... Uh-huh. Otra cosa curada de los 80s es que los puedes identificar como el
el tipo de terror que hacían en los 80s era como muy fantástico, como muy visual, muy grotesco también. Hay momentos donde me recordó como Ghostbusters, y yo sé que son diferentes tipos de movies, pero cuando ves lo verde, eso así como flotando, digo, los 80s como que se prestaba mucho para que, o sea, como que era, el terror tenía muchos elementos muy fantásticos que creo que se perdió mucho en los 90s y obviamente hasta la fecha, ¿no? Creo que ya estamos en otra cosa, pero el horror como ochentero es muy fácil de identificar. Sí. Por los efectos, sí. Sobre todo por el revolucionamiento, si es que es palabra, o la revolución de los efectos especiales. Porque en los 70s el horror era así, casi como está ahorita, súper dramático, sombrío, depresivo, de familias destruidas, ¿no? Todo así bien trágico los 70s. Los 80s se fue en la pura fantasía. Y ya en los 90s pues fue como el horror es adolescente otra vez, más teenager. Luego vino que el torture porn y la ultraviolencia, que no era nada fantástica, era una violencia así más realista de tortura. Y creo que ahorita estamos otra vez en, como en el horror sombrío, ¿no? De Ari Aster, así depresivo, de quererte cortar las venas. Entonces, por eso creo que los 80s se quedaron, es como muy icónico ese. Y creo que esta movie es una de las perfectas definiciones de lo que se hizo en ese tiempo. Sí, totalmente. Sí, siento que más que nada lo que yo le atribuyo más a esta película es que se atrevió a un chingo de cosas, así un chingo de cosas que pocas veces yo creo que se han vuelto a atrever. O mínimo dentro de esa misma esencia creep, rara, sí. Extraña, no sé, o sea, si acaso creo que Cronenberg ahí como que le siguió Cronenberg, con, Simón. Porque tiene como de body horror, sí, siento que en esencia como ese tipo de, el cine de body horror como que es muy extraño por naturaleza, como los, sí. El tipo de visuales que podría generar, y siento que también, pues hay, no sé, como que John Carpenter era también eso y todo lo que ya dijimos, ¿no? Me gusta que se atrevió antes que nadie y que todavía sigue siendo atrevido a pesar de que ya pasó muchísimos años desde que salió. Sí. No, y fíjate, en Wikipedia menciona que es parte de una trilogía no oficial llamada la Trilogía del Apocalipsis, que comenzó con The Thing, luego siguió esta y la tercera es Prince of Darkness. Digo, la de In the Mouth of Madness, que creo que esa es la que, sí. Que yo pensaba que era la que había recomendado de nombre, me confundí, como Madness, Darkness y eso. Pero en esa sale Sam Neill, que es como una especie de Stephen King. Tiene otro nombre, es un autor que se obsesiona, que, o sea, que sus propias historias lo empiezan a perseguir, ¿no? Y sí. Esa sí la vi hace mucho y también está curadilla. De hecho, está mejor esa que esta en cuestión de estructura. Sí, y por Sam Neill, es que es lo que mencionaba ahorita los actores. Funciona porque Sam Neill... Sí. O sea, era post Jurassic Park, o sea, ya era un buen actor, pues, ¿no? Entonces, sí te vendía todo, cosa que acá no tienes alguien de quien colgarte, pues, y ese es su principal claro. Problema, creo yo. Sí, definitivamente es mejor película así en calidad cinematográfica de Mouth of Madness. Que también, sí, por ejemplo, la verdad, The Thing también se me hace un poco que se tambalea, aunque es más concisa, porque se limita a una base, ¿no? En Antártica. Y está bien, bien justificado. Pero sí, siento que Mouth of Madness es como que ya como que terminó de perfeccionar esa misma como fórmula de alguna manera. Pero sí, ¿cuál era la que habías pensado en recomendar? No, pues digo, la que tenía pensada no voy a decir porque a lo mejor sí la paso para otra, entonces los voy a dejar anticipar. Es que esa sí quiero que la veamos, pero la voy a dejar para... Sí, pero la quería poner después de esta, pero me acordé más de otra movie que vi el año pasado. Digo, usualmente recomendamos como nuestras favoritas, entonces la que vi no es como que realmente es una favorita de toda la vida, pero desde el año pasado que la vi sí se convirtió en una favorita nueva. Pero todo el tiempo estuve pensando en esta movie. Y ahorita que hablabas tú de directores de los 80s que
se apegaban mucho a esto. Otro de ellos es Stuart Gordon, que es como súper conocido por todos sus adaptaciones libres que hizo de historias de Lovecraft. Entonces, creo que la más famosa de él es Reanimator, pero la que yo quiero que veamos para la siguiente semana es la de From Beyond. No sé si ya la vieron, o si no la han visto en mucho tiempo, pues para que la vuelvan a ver. Creo que no la he visto. Sale Barbara Crampton, que era como su actriz así fetiche también de todos los 80s. Y es, bueno, como premisa vaga, porque quiero que la veamos todos y para la siguiente show comentarla. Es sobre también unos científicos que están desarrollando una máquina que de la nada o accidentalmente descubren que esa máquina se conecta con otra dimensión o una especie de, no multiverso, pero más bien como una dimensión cósmica extraña. Pero así como ellos quieren entrar a esa dimensión, significa que también de aquella dimensión hay cosas que quieren entrar a la nuestra, ¿no? Entonces, como que medio Insidious, digo, esa salió muchos años después, pero como ese tipo de plots, y aparte esta segunda está basada en una historia de Lovecraft, ¿no? Que yo sé que Adrián sí es fan del señor Lovecraft, y que hoy en día ya decimos, ¿no? Que hoy en día ya todo es Lovecraftiano, pero esa movie ya sí dice sí la presenta H.P. Lovecraft's From Beyond, ¿no? Entonces, pues, no sé qué tan fiel o no fiel o qué tanto esté basada en una historia de él, pero sí, él hizo con muchas adaptaciones y pues también tiene como esta idea de científicos trabajando con cosas ocultas que no entienden y que van más allá de lo entendible por la humanidad, ¿no? Entonces, está abriendo como portales a otras cosas más diabólicas, entonces... Pues sí me gustaría que... Y aparte, o sea, es que esa movie son muy parecidas, pero a mí me gusta mucho más lo que hizo en From Beyond Stuart Gordon. Entonces como que quería que debatiéramos como esa parte, ¿no? De decirles yo por qué siento que esa movie es la versión superior de Prince of Darkness, pero no quiero tampoco trashear Prince of Darkness porque, pues... Porque sí está curada y entiendo por qué le gusta a Adrián, ajá, no más que a lo mejor... Pero también entiendo, por ejemplo, que hablabas de los porcentajes bajos. Como es una movie tan rara, entiendo por qué... A mucha gente no le gusta, ¿no? Porque no se apega como a la norma. Pero el no pegarse a la norma, supongo que ese es su gran... O sea, lo que la hace única, ¿no? La perfección en la imperfección, creo yo. Ese tipo de movies siempre... Yo también soy fan de eso. Y la que les voy a recomendar también está súper vi, así... O sea, no se esperen así mega actuaciones y todo, ¿no? Pero sí... El concepto, creo yo, que son movies que la salva... Creo que Prince of Darkness y From Beyond, la que vamos a ver, lo que la salva es el concepto, pues sí, creo que es lo que las va a convertir, lo que las convierte en movies de culto de los 80s, ¿no? Va. Yay, muy bien, muy bien. Entonces, entonces, con eso vamos a concluir el show de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta sesión mega extensa. Nuestra discusión de Prince of Darkness y todas las movies que recomendamos al principio. No voy a repetir los títulos porque ustedes ya escucharon. Pero, pues sí, también nuestras redes y el grupo, todo estuvo apareciendo debajo para que se suscriban. Cada vez se añaden miembros nuevos. Recomienden movies, compartan memes. Yo estoy recomendando cómics últimamente. Yo sé que nadie lee cómics en México, pero menos en Tijuana, pero de todos modos. De hecho, bueno, ahí voy a postear una nueva novela gráfica que me acabo de comprar que resultó ser de horror. Ajá. Y ahí se las posteo para que se metan y encuentren el grupo. Y es el boletín sangriento. Y pues sí, eso yo creo va a ser todo por esta semana, por esta quincena más bien. Gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto.